El 15 de junio pasado comentamos una denuncia que nos hicieron llegar a través de redes sociales en la que se acusaba a alguien de haber cometido un delito sin que a nosotros nos conste su existencia. Fue un error de nuestra parte haberlo mencionado sin confirmar su veracidad y ofrecemos las excusas públicas del caso a quienes se hayan visto afectados por este tema.